Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. María Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. Danilo, como siempre, de traje, María Teresa en la cabeza una flor. La hija menor, llamada Esperancita, naturalmente fue la dama de honor. Entre copas de champán y de vino, Danilo a todo el mundo comentó que no era fácil vivir con su pena, que María Teresa con su vida acabó. María Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. María Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. Danilo quiso olvidarse, con su familia quiso hacer una reunión. Se encerraron los cinco en un cuarto para con ellos celebrar esa unión. De pronto se rompe una ventana, se oyen palabras repulsivas en alta voz. Se oye un disparo y cae alguien en el piso y una voz histérica gritó. Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. María Teresa y Danilo asistieron a la boda de su hija mayor. Se casaron Teresita y Benigno y fue tremenda la celebración. Al rato llegó la policía, se aclaró por fin la situación. A Esperancita se la llevaron esposada y María Teresa desmayada en un rincón. Esperancita, por amor y por celos, a Benigno le dio un tiro y lo mató. Teresita se quedó sin su Benigno y Esperancita fue directo a la prisión. Miren qué bonita historia, miren qué